Familiares de presos políticos se hicieron presentes a la Asamblea Nacional para respaldar la presentación ante la primer secretaría de la iniciativa de ley denominada No Más Presos Políticos. Pues que estamos exigiendo la libertad de nuestros presos, nuestros familiares, nuestros hermanos están injustamente presos en esa mazmorra. Sí, hay una fuerte presencia, pero no sabemos, no tienen miedo, no sé por qué, porque andamos desarmadas, simplemente somos madres, hermanas, hijos, que andamos luchando por la libertad de nuestros familiares. Nosotros traemos hace casi un mes más de 10.000 firmas, la traemos a la bancada del PLC, a toda la oposición, porque ellos están anuentes de que saben que nos tienen que apoyar porque somos parte del pueblo, ellos trabajan para el pueblo. El presidente dijo el 19 de julio que él iba a dialogar con el pueblo, aquí estamos, nosotros somos el pueblo también, nosotros somos parte de Nicaragua. Él como autoridad puede decirle a MPM que le entregue el video en donde mi hijo sale robando con los otros tres muchachos. Mi hijo es inocente, es un preso político. Mi casa levantó la bandera, todo mi barrio, y él lo sabe que toda Nicaragua. Son presos políticos, ellos lo saben muy bien. Ellos en el diálogo firmaron acuerdo en donde tenían que salir toditos estos muchachos. Se quedaron 84 muchachos trabados. Desde el 10 de junio nosotros le empezamos a decir que ahí estaban trabados nuestros hijos todavía. Es a la fecha y seguimos dándole vuelta al asunto. Ustedes pueden ver cómo nos siguen y todo, pero somos las madres y no nos interesa perder hasta la vida por la libertad de nuestros hijos. Venimos a mostrar aquí ante los medios, la comunidad internacional, nacional, al pueblo de Nicaragua. Nosotros hicimos esa iniciativa, nosotros fuimos quienes recogimos esa firma con gran parte del pueblo de Nicaragua que respalda y sí aprueba que son presos políticos y que necesitan estar en libertad. En ti creemos y vamos a seguir confiando, mi Dios amado, hasta el día en que tú vengas, porque en aquel día vamos a entregar cuenta de todo lo que hemos hecho en este mundo, Señor. Cabe mencionar que hubo una fuerte presencia policial en el lugar mientras las mujeres esperaban ver el recibido de la entrega de la iniciativa de ley. Para Noticias 12, Castalia Zapata.